Los senadores del Frente Cívico y Social, por última vez, dijeron ellos luego de la sesión, se pronunciaron públicamente en relación a la designación de Marco Denet como fiscal de Estado. Sabemos que el proceso o la cronología de los sucesos incluye un rechazo del pliego en una sesión que luego fue impugnada, decían, por esta cuestión de relevar el mando en el Poder Ejecutivo ante la ausencia y la gobernadora y el vicegobernador. Después se apeló al argumento del vencimiento del plazo de 30 días establecido por Constitución Provincial. Y el Frente Cívico insiste en recusar, si se quiere, o impugnar el proceso de designación por decreto acuerdo del doctor Denet. Se está analizando esto en un, si se quiere, grupo de trabajo más amplio que incluye asesores de diputados, de senadores, algunos diputados, senadores y otros políticos del Frente Cívico, la posibilidad o no de avanzar en el ámbito judicial para la impugnación de este proceso, pero por lo pronto públicamente y en una solicitada a senadores del Frente Cívico dejó sentada su posición de impugnar o de no aceptar la legitimidad de esta designación. Bien, para hablar de este tema nos acompaña esta noche el doctor Carlos Rosales Vera. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Que trabaja como asesor del bloque de Frente Cívico y Social de Diputados. Sí, sí, de la Cámara de Diputados. Bien, y ha estado trabajando con el conjunto de asesores de senadores y otros legisladores en análisis de este tema. Bueno, hoy se publicó una solicitada, creo que ha sido más o menos el resultado de este trabajo que han estado haciendo, en parte, ¿no es cierto? En sentar esta posición. Bueno, en principio, digamos, la solicitada obviamente ha sido publicada en el marco de la actividad de la propia Cámara de Senadores y en este caso en particular del bloque del Frente Cívico. Los asesores legales en este caso simplemente lo que hacemos es puntualizar los aspectos jurídicos que evidentemente hemos considerado en el marco, digamos, del proceso de designación del doctor Denet, que no es el correcto. Hemos planteado, digamos, en ese análisis y hasta el día de hoy sostenemos que las facultades que tiene el Senado de otorgar ese acuerdo, es una facultad de carácter constitucional, es una facultad, yo diría, de carácter potestativa, es decir, no hace falta ni siquiera dar una justificación. Y por otra parte, digamos, el tema de los acuerdos del Senado no es una temática nueva, se da en los jueces y ya en otras épocas, en el caso, digamos, de don Arnoldo Castillo, hubo algún rechazo de pliego. En la gestión del ingeniero Brizuela Moral también sucedió lo mismo. Y la verdad que tuvo mucho menos repercusión pública. Y esa facultad es una facultad propia del Senado. El fiscal de Estado, por otra parte, no es un funcionario del Ejecutivo. El fiscal de Estado es propuesto por el Poder Ejecutivo, con todas las facultades, por supuesto, a proponer a quien le parezca, claro, en la medida que reúna los requisitos que establece la Constitución, que son básicamente los mismos que para ser ministro de la Corte. Claro, disculpe, le interrumpo un poquito ahí. ¿Dónde ubicaríamos Fiscalía de Estado en el organigrama? Así que no es Poder Judicial. No es Poder Judicial. Pero tampoco dice, no es Ejecutivo, no, inserto no, directamente. No pertenece al Poder Ejecutivo. Ajá. Yo le diría más, la Fiscalía de Estado incluso, o el Fiscal de Estado tiene facultades de impugnar un decreto del Ejecutivo. Esto está en nuestro Código Contencioso Administrativo y dice el Código Contencioso Administrativo, nuestro viejo Código Contencioso Administrativo, antes de la Constitución del 88, que efectivamente, en el caso de que impugnara un decreto, el que debe hacer la defensa a favor del Ejecutivo es el asesor general de gobierno. Así que, desde ya, el fiscal de Estado es un representante promiscuo de la sociedad desde el punto de vista administrativo, porque en este último tiempo también se ha dado esta especie de rara información que me parece no está bien, incluso propiciada por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, que no está absolutamente desacertada. El fiscal de Estado es un funcionario administrativo, no tiene funciones judiciales, con lo cual la posibilidad que tiene de investigar, entre comillas, es solamente en ámbitos de sumarios administrativos, claro, dentro de la propia administración pública. Puede constituirse como querellante particular en una causa penal y está dentro de sus facultades. Es más, quiero recordar que eso fue sancionado en el Código Procesal Penal en ocasión de la gestión o cuando estaba el gobernador, el señor Oscar Castillo, así que la constitución del rol de querellante particular en realidad no es una figura que se ha inventado ahora. Y por otra parte, es solamente un coadyuvante del proceso. Y nuestra postura desde el Frente Cívico, incluso desde el punto de vista jurídico, ha sido no hay problema con las investigaciones. No es esto un tema de investigaciones judiciales, porque las investigaciones judiciales las lleva la justicia. De hecho, ha habido en este tiempo algunas elevaciones a juicio que con sus tiempos más o menos de la propia justicia están en la legitimidad de hacerlo.
Y nosotros creemos que en realidad está muy bien que se investigue todo tipo de hecho que pueda ser irregular. La verdad que esto no es materia justamente de discusión por nuestra parte. Sí, en todo caso, y esta ha sido la postura creo que firme del Senado, es que no estaba de acuerdo con la designación del doctor Dené por una serie de elementos que pusieron en evidencia. Incluso no de épocas o periodos pasados del señor Dennett, sino en ocasión de él ejercer ya la función como fiscal de Estado, como fue, por ejemplo, el haberse opuesto o haber hecho alguna referencia a las dificultades edilicias que tenía el estadio de fútbol, y la realidad nos mostró que hubo 3 eventos deportivos sin ningún tipo de riesgo, por lo menos esto es lo que en los hechos ha pasado. Con lo cual, estas cuestiones son las que yo diría particularmente alarmaron, en todo caso, a los senadores, y esto lo hago simplemente como un análisis externo, y habrán entendido que esto, sumado a otros elementos más que vieron negativos, no le daban el perfil del funcionario que iba a representar, les reitero, el interés y el derecho y la provincia en aquellos litigios donde la provincia es parte. Usted recién decía que no hay necesidad de argumentación en el rechazo de un pliego, o sea, que por ser potestad específica del Senado no tampoco debe hacerse un que la decisión no queda, digamos, supeditada a una buena argumentación, sino que de hecho se toma bueno, y se la Constitución acata. La Constitución simplemente lo que dice es que se debe prestar acuerdo o no. No dice que deba ser fundamentado ese acuerdo. Alguien recuerda incluso que históricamente estos acuerdos hasta eran reservados, lo cual, digamos, era bastante peligroso porque prestar un acuerdo reservado, la verdad que también podría generar todo tipo de suspicacia. Nuestra Constitución vigente hoy lo que establece es simplemente el acuerdo. Y acuerdo es esto, es estar a disposición, es participar simplemente en un acto complejo como es la propuesta del Ejecutivo y esa disposición que tiene el Senado. Que por otra parte, digamos, con la misma legitimidad que el Ejecutivo puede proponer, el Senado es representante en sus 16 representantes que representan a cada departamento de toda la provincia también, con lo cual, y han sido elegidos también por voto popular. La idea, evidentemente, la Constitución, sancionada en el año 88 por el Partido Justicialista cuando estaba ejerciendo el gobierno, porque en realidad fue una convención constituyente, ha plasmado esto, con lo cual no nos parece lógico, digamos, que hoy se advierta casi una especie de discusión normativa en una constitución que ha sido sancionada en aquella época. Bueno, los argumentos fueron, primero, la legalidad de esa sesión en la que se rechaza el pliego, por esto de la notificación o no, de la necesidad, bueno, de la obligación, digamos, de asumir el poder en el Ejecutivo. Y después el otro argumento, que creo que es el que quedó plasmado principalmente como el troncal dentro de los considerando del decreto acuerdo, es el vencimiento del plazo de los 30 días. Bueno, se ha rechazado este argumento, por lo menos ustedes desde el Frente Cívico y la solicitada de senadores, así también lo expresa, ¿no? El plazo de 30 días está establecido en el artículo 89 de la Constitución Provincial en la parte que se refiere a la actividad del Senado. Y el plazo de un mes, que es distinto, aunque pareciera un juego de palabras, es un concepto diferenciado en el artículo 149, inciso 19 de la Constitución Provincial y se refiere a las facultades del Poder Ejecutivo. Nosotros sostenemos que la aplicación es, por el principio de la especialidad, el artículo 149, inciso 19, porque dice que en ocasión de la designación de algún funcionario cuando estuviesen en receso las cámaras, la propuesta debe hacerse mediante la designación en comisión. Y en el primer momento en que empezaron a funcionar la actividad, en este caso de la Cámara de Senadores, debe solicitarse ese acuerdo. En ese artículo 149, inciso 19, se habla del mes, no de los 30 días. Cuando se habla del mes, el mes de mayo obviamente tiene 31 días y ha finalizado el día 31, con lo cual no hay margen para entender darle una interpretación distinta. Pero si además uno conceptualmente le quedara alguna duda, hay que referenciarse al artículo 25 del Código Civil, que es donde está la conceptualización de meses, días y plazos, y ahí particularmente el Código Civil dice que cuando un plazo se considera por periodos mensuales, ese periodo es absoluto en el término completo, independientemente si se trata del mes de febrero, que puede tener 28 o 29 días, o aquel mes que pueda tener 30 o 31, o sea, que finalizaba el plazo el último día de ese mes. Eso para nosotros es absolutamente claro. Y no tiene ningún margen de duda. El artículo 89, y quiero cerrar el concepto, se refiere a la actividad del Senado en el marco de las otras circunstancias en las cuales, por ejemplo, en este momento que no está en receso el Senado, podría darse, y de hecho yo creo que se está llamando a concurso ahora para cubrir las vacantes de los jueces de menores, es probable que ahora, por ejemplo, tenga que darse, una vez que se termine el proceso de selección específico, digamos,
venga la propuesta también hacia el Senado. Bueno, esta tendría que aplicarse en el artículo 89, ¿sí? Porque es en el ejercicio normal de la actividad del Senado, claro, cuando no está en receso. Mientras que el artículo 149, inciso 19, se refiere justamente a la época donde está en receso. Uh-huh. Este es un poco el concepto. Sí, sí. Hoy hablaba con el senador Víctor Luna luego de la sesión, y él decía que se muestran preocupados o sienten preocupación por las posibles impugnaciones que pueden caer sobre el accionar de Fiscalía de Estado, tanto en la persona del doctor Deled como en el resto de los abogados que están trabajando en Fiscalía, en tanto y en cuanto actúan empoderados por el propio fiscal, y la posibilidad de que esto signifique daños económicos o lesiones económicas para la provincia también. Bueno, absolutamente relacionado con ese concepto, el primero que le tengo que puntualizar es que el día 7 de junio, o sea, la semana posterior a ese 31 de mayo, en una sesión en la cual ha participado el vicegobernador de la provincia y los senadores del partido del Frente para la Victoria, quedó aprobada la versión taquigráfica por la cual se rechazó el pliego del doctor Dené. Con lo cual ese no solamente es un instrumento público en los términos del artículo 979 del Código Civil, sino que fundamentalmente genera y cierra el concepto de que ese decreto dictado por el Poder Ejecutivo es un decreto viciado de nulidad absoluta además. ¿Cuál es la gravedad? Lo que usted acaba de mencionar, los efectos prácticos. El fiscal de Estado representa en juicios a la provincia, no solamente en las causas penales, que yo le diría casi resultan anecdóticas, no por el hecho en sí mismo, sino porque como es el rol de querellante particular y son las menos, no tiene una actividad específica. Mientras que en los juicios civiles, en las ejecuciones, en trámites que hay en Capital Federal, en trámites que hay en la Justicia Federal, la actividad del fiscal de Estado es muy intensa. Y en ese caso estamos corriendo el riesgo que alguno de los colegas pudiera impugnar la falta de personería o de representación por parte del fiscal de Estado, y en esa circunstancia perder un juicio, la verdad que no es interesante para la provincia. Claro. Y esto me parece que es el elemento o el escenario más grave que estamos nosotros advirtiendo y que por supuesto creemos que el Ejecutivo debe reflexionar con respecto a la decisión tomada. Y le digo el Ejecutivo porque en realidad no me parece puntualizarlo en una persona, me parece que acá hubo un error conceptual. Y sí estamos hoy en el margen de poder solucionarlo, y me parece que esto debiera ser la conducta que tendría que seguir hoy, claro, el Poder Ejecutivo Provincial.